Buenas amigos, vamos a darle un poquito más de matraca a este pay to win llamado Warhammer Quest. Y bueno, ya os digo, he estado un par de días más para ETES porque estaba liado con el platino del FIFA. Y su muerte, ¿no? Hay algunos trofeos que bueno, que nada. Bueno, estamos en un nuevo asentamiento. Ahora os explico qué ha ocurrido. Pues eso, que estamos parados porque estaba con el platino, ¿vale? Simplemente era jugar partidos online, pero marcaron los de falta, ¿vale? Por lo tanto, no hacían faltas. Y las pocas faltas que me hacían, pues siempre metían a 20 tíos debajo del póster y me la sacaban. Por lo tanto, ayer la conseguí en un día y medio de juego y nada, perfecto, platinazo. Vamos a darle caña ahora a este juego. A ver si terminamos porque quiero hacer más cositas interesantes. Bueno, los guerreros están, quien quiera, pausa. Al lío. Cazacabezas. Debemos hablar. Dice. La Biblia. En vez de llamarse cazacabezas, se llama la Biblia en verso lírico. Un poquito más, vamos a un poquito más. Venga. Bueno, cazacabezas. Nada por aquí, nada por allá. Vamos a ver en el mercado si hay algo interesting. 12 de fortaleza. Bueno, pues venga, por lo menos al mago. ¿Esto qué es? Elixir de curación. Bien. Elixir de curación, bien. Pergamino del dios de la muerte. Venga, esto es pergamino mayor de cura. Venga, pergamino de fuego, pergamino menor de cura. Bueno, venga, vamos a dárselo a este. Venga, curación. Bueno. Tanta curación, ¿por qué? Porque nos metemos en una nueva misión, ¿vale? Que ya llevamos 3 de 9. Y bueno, a ver qué tal va funcionando la cosa, ¿vale? Bueno, pues vamos a cazacabezas. Al lío, tenemos el nano a puntito del nivel 7. Y hechicero. Bueno, vamos a intentar matar esta vez más con el hechicero. Bueno, más que nada eso, porque si no, no coge experiencia. Vale, vale. Bueno, pues nada. Vamos al lío a ver qué tal. Venga, preparamos el tema para entrar en una nueva. En un nuevo apartado. Vale. Bueno. A ver, ahí. Ahí. Vamos a poner esta aquí. Y subimos. Vale. Bien. Muy bien, parecen fáciles, son fáciles, de hecho, son simplemente tienen 6 de vida. Preparamos de nuevo para entrar. Y entramos. Vale, acto reflejo, ¿vale? Eso es una acción que tengo. Una acción que conseguí con un personaje. Al subir de nivel, ¿vale? Que si le quedaba un ataque restante, pues
si le quedaba ataque restante, pues podía contraatacar, digamos, al aparecer un enemigo de sorpresa. Vale, y de golpe mortal debe matar a este también, perfecto. Vale, pues. Vamos a preparar la cuestión. Seguimos. Venga, para adelante. Corredor de alcantarillas. No sé qué hace eso, pero bueno, ahí está en el libro. Voy a ver si tengo saeta, que la tengo. Perfecto. Y así podemos avanzar un poquito más. Vale. Vuelvo a tener saeta. Perfecto. Y voy a ver si mato con el arquero. Es 26 de vida, no lo mataré. Lo dejaré regular. Pero bueno. No hay problema ninguno, la verdad. Que se acerque y ahora le damos. Vale. Bueno, voy a intentar entrar ya que he movido poco. Vale, perfecto. Arriba. Y voy a ver si mato a este. Perfecto. Vale, pues ahora me voy a quitar a las ratas chicas. Me voy a quitar a las ratas chicas para. Bueno, aunque es peligroso que esté delante, pero bueno. Esperemos que no lo maten, ¿vale? Perfecto. Nada preocupante. Le damos una vueltecita al amigo. No, este me lo llevo lejos para darle al cazo. Pues se encargó ya el colega. Skipping Lane, un nuevo logro. No, vamos a entrar. Bueno, muchos bichos, mucha fiesta. Mierda. Oh my God, se ha marcado sin querer. Bueno, no pasa nada. What happened? What the fuck? Venga. Vale, perfecto. Vamos a ver si matamos a este. Bueno, y estos dos que se pueden acercar, no pasa nada. Vale, perfecto. Pues nada, dejamos que se acerquen. Dejad que se acerquen a mí, niños. El niño rata, como en los Simpsons. Ja, niño rata. Perfecto. Bueno, pues agregamos, finalizamos y corremos. Sí, es muy precipitado, pero no pasa nada. Esperemos que. Bueno, todavía queda más. Vale. Tres de vida. Bueno, entonces voy a atacar con esta, a ver si le hago un golpe mortal a los dos. Vamos, vamos, the next one. Bien. Finalizamos y esperamos. Nos hará un toquecito. No tiene dos ataques, pero como es blanducho, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, y bueno, vale.
Vale, perfecto. Seguimos. Proseguimos. Dejamos al bárbaro por detrás. Al guerrero por detrás. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora aparecerá. Está siendo algo larga. Esta mazmorra. Bueno, vamos a atacar mejor a los cercanos para que no lleguen. Pues nada. Bueno, sí. Vamos a probar con saeta. Tenemos saeta de nuevo, que yo creo que si los matamos, pues no los matamos. ¿Qué tienen? ¿800 de vida? 800 de vida, ¿no? Ahí. Y... Ahí. Bien. Vale. Estas cosas que estamos cogiendo no las estoy dejando. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído antes... oh, sí, ay, uf. Bueno, pues vamos a dejar los de 5 y los de 2. Porque... si matamos a porquerillas. Vale, pues bueno, por lo menos. Vale. Bueno, vamos a ver. Yo espero que ya esté aquí ya el final de la mazmorra. No está aquí el final de la mazmorra. Esto está siendo una pesadilla. Porque el final no llega. Ya estos son más gordillos. Gordillos, gordotes, grandotes, gigantotes, peleones, chupapingas. A ver. Vamos. Uno más. Bien, bueno, vamos a... Vale. Voy a tirar otra vez a esta y vamos a esperarlos, ¿vale? A ver qué tal se comportan. Vale, sin problemas. Sin problemas. Voy a intentar matar la arquera. No va a poder ser. Pero bueno, voy a matarlo entonces con... Bueno, lo voy a matar. Bueno, no lo voy a matar con ninguno. En verdad, no lo voy a... Es que no lo quiero matar. No lo quiero matar, he dicho. Bueno, no pasa nada si lo mato. Vale. Bueno, pues... ¡Ay! No, canceló. Seguimos. Vamos a ver qué nos encontramos. Ahora sí parece, ¿no? ¿O no? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, vamos a ver cómo está la cosa por aquí. 20, 20, 20, 20. 80, vidente. Vale, jefe colmillo. Bueno, pues... bueno, no parece la situación ahora mismo muy preocupante o estresante. Vale. Vamos a dar un pasito para adelante, María. Vamos a dejar que este mate a este, si puede ser. Y este que se obceque aquí, con este. Vale, y como buen mago,
Pues vamos a tirarle el anillo. Para así matar a, digamos, uno de los más preocupantes. ¡Pero no lo mato! Así que bueno, avanzamos un poquito más y le disparamos. Y le pegamos un espadazo. Vale. Bueno, viene la caballería. ¿No llega? No llegan. Muy bien, esto es lo mejor que ha pasado. Entonces, aquí, ¿vale? Voy a atacar aquí, perfecto. Ah, no se puede mover. Bueno. Vale. Vamos. Perfecto, y arriba. Ahora mismo está obstruido todo, pero bueno, tampoco me interesa. Vale. No utilizamos nada. Dejamos que ataque arriba. Da la vuelta, no llega. Bueno, sí llega. ¿Qué tiene de vida? Bueno, voy primero a matar al de arriba, ya que está anclado. Y al estar anclado, pues... está anclado, no puede moverse. Vale. No, voy a poner aquí arriba. Voy a intentar matar a ese primero. Voy a intentar matar a ese primero. Voy a intentar matarlo. Muy bien, a la octava vez que lo intento. Y dejamos a este, ¿por qué? Porque el chamán este no suele moverse mucho. Bueno, no suele moverse. Vale. Putrefacción. Eso es muerto, ¿no? No, no. A ver si lo mato. Pócima de filo, rayos. Ay, 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 ay. No. Venga, voy a esperar. Vale, le voy a pegar uno más, a ver si no lo mato, porque realmente no quiero matarlo, ya que me intenta matarlo con... con Forestal. Perfecto. Pues esto es todo, amigos. Joder, tío. Pues vaya mierda, 20 nada más. Ah, no, 20 no. Nos están dando ahora todo, vale. 10... ¿Alguno de 10, por favor? ¿Quién da más? Uno de 10 aquí, basura. Voy a quitarme alguno de 20, porque también me hará falta. Fuera 20. Atrás. Vale. Pues hemos ganado, amigos. Aquí tenemos... A ver si subimos de nivel a este. Vale, tenemos a dos. Two person. Prepare to up the level. Los aventureros suben la escalera. Un grupo de hombres de negros. Perfecto. Vale. ¿Cuánto dinerito? Mucho dinerito. Volvemos a... Viajamos. Viajamos. Prescindible y orgulloso. Bueno, parece que quizás sea esto una nueva misión. No sé. Colegio. Ajá. Muy bien. Muy bien. Vale, efectivamente. Tenemos una nueva misión, ya que no me cuadraba. No me cuadraba. Vamos a salir un momento de misión, ¿vale? No me cuadraba. ¿Por qué? Porque quedan 5 y solo nos queda un asentamiento. Bueno, dos asentamientos por descubrir. Entonces, por lo tanto, se tendría que repetir alguna. O se tenía que repetir misiones en algunas o diferentes asentamientos. Bueno, vamos a ver cuál de ellos pide... Mucho dinerito, ¿no? Que va, ¿no? Uf. Bueno, y os voy a enseñar un truco, ¿no? Le damos aquí arriba en mercado, en dinerito. Y ya está, ¿no? Oh my god, no tengo money, no tengo dinero, no tengo dinero. A ver,
Bueno, vamos a ver qué podemos vender. Vale, ay, aquí. Perfecto. Y seguimos sin llegar siquiera a los 5.000, ¿vale? Para subir a uno de los personajes. Pero bueno, ahora mismo la verdad es que todos tienen nivel 5 o más, ¿vale? Así que bueno. Bueno, ya sabéis, la próxima misión que vamos a hacer es esta, que la dejaré para The Next Day, ¿vale? Bueno, flippies, pues nada. Amigos, si os ha gustado, un like y subscribe. Y mañana más y mejor. Bye.